Ok, good morning everybody, empezamos. Estamos con sexto y vamos a trabajar en el notebook, en el cuaderno, con lo que es la grammar de lo que vamos a trabajar el resto de la unidad. Para eso empezamos, pues obviamente poniendo la fecha. What date is today? Today is, copy. Today is Tuesday. Correct. October 20 and 20. Perfect. October 20 and 20. Good. Tuesday 27th, October 20 and 20. That is the date. Esa es la fecha, mi querido Matías, que me ha ayudado. Muy bien. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a revisar hoy. ¿Cómo hacer o cuál es la diferencia entre las affirmative sentences in present y las negative sentences? Y vamos a darnos cuenta cuál es la diferencia ahí. Como vamos a trabajar present, simple present, ponemos como título simple present. Presente. ¿Vertical o horizontal? ¿Mande? ¿Horizontal o vertical? No, verticalmente. Trabajamos normal. Simple present. Presente simple. ¿Estamos hasta ahí? Yes, teacher. Yes, okay. Vamos a ver. Vamos a hacer una lucha aquí para ver cómo nos va mejor. Affirmative. Dividiendo el cuaderno. Dóblele al cuaderno. En la mitad para que sepa dónde está justo la mitad. Affirmative. En la mitad ponemos versus. Y después ponemos negative. Eso. Affirmative versus negative. Sí sabe cómo dividir en la mitad, ¿no? Cogemos nuestro cuaderno. Le doblamos en the middle. Así. Y yo ya sé dónde es la mitad de mi hoja. Aquí. Entonces, affirmative versus negative. Vamos a ver algunas cosas de recordar sobre cómo hacer affirmative versus negative. Si voy muy rápido, usted me avisa, ¿de acuerdo? Listo. Para hacer affirmative sentences, yo debo recordar que va en el siguiente orden. Tenemos que primero poner el subject, luego ponemos el verb. Teacher, lo de negro va con azul. No. Y luego ponemos el complement. ¿Sí? Subject, verb y complement. El subject es el sujeto de quien hablamos. El verbo es la acción que realizamos y el complemento es todo lo demás que querramos decir. ¿Sí? Igualito como nos enseña el profe Edu. Subject, verb y complement. Yo lo voy a dividir así. Porque yo no puedo doblar la pantalla para ver la mitad, ¿no es cierto? ¿Ya? Se ríe. Vamos, para las negatives, en cambio, yo tengo que tomar en cuenta que primero pongo igualito el subject, luego del subject ya no voy a poner primerito el verb, luego del subject tengo que poner el auxiliary. ¿Cuáles son los auxiliaries? El do y ¿cuál es el otro? Students. El does. Perfecto. El otro es el does. El otro es el does. Auxiliary do or does. Luego del do o el does, ahí sí pongo el verb. Y luego del verb, ahí sí pongo el complement. Esa es la diferencia entre hacer negatives and affirmative sentences in present.
Déjenme ponerle aquí. Listo. Ahí lo tenemos. Le espero a que copie. Finish, teacher. Perfecto. Muy bien. Finish, teacher. Finish, teacher. Perfect. Very good. Finish, teacher. Finish, teacher. Profe. ¿Te escucho? Le puedo, ya le dividí la hoja y, y le puedo repasar con alguna pintura para que se note. Of course, yes you can. Todo lo que usted cree que le va a hacer ver más bonito, más ordenadito, usted lo puede hacer. Ya le profe, es hasta abajo, hasta bajísimo. No le haga tan abajo. Como empezamos página nueva, hasta la mitad nomás, ¿ya? Si es que después hace falta, le rayamos más, ¿sí? Es mejor que nos falte y después completar a que después nos esté sobrando espacio vacío. Estamos hasta ahí. Quiero que cruce los bracitos y que me mire. No me mire a mí, mire la pantalla. Ya, listo, vamos a ver. Yo le estoy aquí haciendo un recuerdo de lo que nosotros ya vimos y usted me dirá, ¿cuándo vimos? Hemos visto todo el bloque anterior mientras trabajábamos en el book. Encontramos muchísimas, muchísimas oraciones en affirmative form y también en negative form. Y los verbos, pues los verbos encontramos muchos. Teníamos smell, taste, look, watch, stinky. No, stinky es an adjective, no es un verbo. Verbos son acciones, ¿de acuerdo? Que se realizan. Y nosotros ya las vimos. Y estaban dentro del verbo. Por ejemplo, cuando nosotros decíamos, my sofa looks comfortable. My sofa looks comfortable. Decíamos una oración afirmativa. Esa era una oración afirmativa. Era my, no copie, ¿sí? Solo le estoy indicando. My sofa looks comfortable. My sofa looks comfortable. Mi sofá luce o se ve o parece confortable. Nosotros ya hicimos una affirmative sentence. ¿Sí? Simplemente que usted no estaba consciente de lo que estábamos haciendo. Tenía un subject. Tenía un verb. Y tenía un complement. El verb era looks, que es la acción. Se mira, se ve o parece. ¿Sí? Looks comfortable. ¿Qué pasaba aquí? Yo siempre le decía a usted que cuando un verbo, cuando hablamos de una sola cosa, persona o animal, debemos aumentar la S en el verbo. My sofa looks comfortable. Profe, pero solo cuando hablamos de una sola persona. Cuando hablamos de uno solo, que no sea yo, ¿sí? No puedo decir yo y hablar con la S. Solamente, estas se llaman terceras personas del singular, que el profe les puede enseñar en lenguaje. ¿Sí? Las terceras personas del singular son cuando hablamos de alguien más, no de mí mismo ni de ti. O sea, directamente. Esa se llama tercera persona y singular porque es una sola. Entonces, él, ella, eso o esa, esto o esta. Cuando eso pasa en inglés, nosotros ponemos la S al verbo. Looks, smells, tastes, runs, plays. En este caso hablo de my sofa. Es mi sofá, es una sola cosa. Entonces, looks. Entonces, como usted se puede dar cuenta, usted ya trabajó muchas affirmative sentences in present. Ahora me dirá, ¿y el past? ¿Y el negative? El negative is very simple. El negative, para nosotros convertir oraciones negativas, es decir, que algo no se hace, aquí me estoy olvidando de algo. I'm sorry, I'm so sorry. Aquí al lado del do, póngale la palabrita not, porque es negativa y yo me olvidé de ponerle. Do not, does not. ¿Sí? Y luego va el verbo. Profe, para mí ya no me alcanza porque yo ya hice seguido. Póngale al ladito del does. En el does, ok. Do not, sí, o does not. Lo siento. Ahorita que ya lo estoy revisando veo que se me pasó.
Entonces. Pero es que no me alcanza para el do. No le alcanza. Póngala encimita, ¿ya? O aquí debajo. ¿De acuerdo? Entonces, students, cuando yo trabajo, cuando hacemos negative sentences, lo que tenemos que darnos cuenta es que ya aparece esta palabrita nueva que se llama auxiliar o auxiliary verb. El auxiliary verb es aquel que ayuda a que el verbo trabaje y se exprese en la manera que nosotros queremos que se exprese. ¿Sí? Do not significa que no. Si yo digo no luce, voy a decir do not look. ¿Cuándo ocupamos do y cuándo ocupamos does? Con la misma razón que ponemos la S. Cuando hablamos de una sola, un él, un ella o una cosa, nosotros ocupamos does not. ¿Ok? Pero, profe, dígame. Una preguntita, pero ahí cómo diferenciamos o es lo mismo do o das. Eso acabo de decir este momento, que cuando el sujeto sea como aquí, una sola persona, un solo animal o una sola cosa, utilizamos does not. ¿Sí? Por ejemplo, nada de lo que estoy haciendo usted me está copiando, recuerde. Yo puedo decir, Roberto, Robert es una sola persona, ¿verdad? Es un él. Por lo tanto, yo ya sé que no puedo usar do not, sino does not. Robert does not look happy. Eso copiamos, profe. No, nada, absolutamente nada. Robert does not look happy. Robert no luce feliz. Feliz. Cuando nosotros hacemos negative sentences, el auxiliary es el que expresa la tercera persona, que es Robert. Ya no, mire, ya no puse looks como en la affirmative, ya puse solamente look, porque ya está con does not, que podría también ser doesn't. La unión de does más not es doesn't. Y dígame. Cuando hablamos de diferente, de muchas personas, se utiliza el do. A eso voy, justamente, muy buena pregunta, a eso iba. Ahora, yo no digo Robert y quiero decir Camila and Sammy. Camila y Sammy ya no es una, ya estoy hablando de dos personas. Como ya hablo de varias, ya sé que no puedo utilizar el auxiliary does not. Tengo que utilizar do not o don't. Camila and Sammy do not look. No, tenemos que poner un verbo. Look sad. Camila y Sammy no se ven o no parecen o no lucen tristes. Camila y Sammy do not look sad. He ocupado do. ¿Por qué puse do y no puse does? Porque estoy hablando de dos personas. Porque estoy hablando de varias personas. No estoy hablando de él. Está hablando en plural. No estoy hablando de singular. Ella. No es para el singular. Cuidado, porque si yo digo, I, o sea, yo, no uso das, uso do, porque das es solamente para él, ella y eso. Una persona que no sea yo, un animal o una cosa, una, pero que no sea yo. I don't o I do not play soccer. Yo no juego fútbol. I don't. Recuerde que do más not se forma don't y does más not se forma doesn't. ¿De acuerdo? Ese es el uso correcto. A todas aquellas que si fuesen afirmativas le aumentamos la S, en las negativas utilizamos el más largo, el does. Doesn't o does not. ¿Ok?
Mientras. Profe, en el afirmativo, en el verbo se escribe ya con la S, look. Y en el negativo ya se escribe do o does. Do, does cuando es solo de una persona. Y cuando es un él o de ella. Sí. Perfecto. Sí, y el verbo ya no le ponemos la S porque ya no hace falta. Ya no hace falta. Ok, ahora sí. Cogen su cuadernito y copiamos la número 1. Vamos a ponerla primerito en affirmative y vamos a ir trabajando con todos los personal pronouns, con todos los tiempos verbales para que usted se dé cuenta. Por ejemplo, en affirmative form, vamos a poner yo, yo, I. Un verbo siempre es una acción. Una acción puede ser yo escribo. Entonces, I write. I write. Yo escribo. ¿Qué puedo estar escribiendo? Sí, yo tenemos que dejar eso despacio. No, yo le estoy poniendo este espacio porque aquí está el das y no me va a quedar recto. ¿Sí? Usted va a escribir subject debajo del subject, verb debajo del verb y el complement debajo del complement. ¿Ok? I write a letter. I write a letter. ¿Qué dice ahí, chicos? ¿Qué dirá ahí? I write a letter. Yo escribo la letra. No. Yo escribo una carta. Yo escribo una carta. That is correct. A letter. A es una. Es clase de tercero de básica. A letter, una carta. I write a letter. Yo escribo una carta. This is an affirmative sentence. Es afirmativa porque yo estoy diciendo que hice esto. La acción es el verb. Ahora yo quiero decir que yo no escribo una carta. Yo no escribo una carta. I, ¿cómo digo que no? Don't. Don't o do not. La unión de do más el not hace don't. Y usted puede decir do not. No pasa nada si pone do not, ¿ok? Pero yo ya lo pongo directo. I don't. ¿Cómo decía escribir? Write. Write. I don't write. Y vuelvo a poner el complement. I don't write a letter. I don't write a letter. Yo no escribo una carta. Yo no. Mire dónde está la negación. Está en el auxiliary don't. Yo no escribo. I write. Yo escribo. I don't write. Yo no escribo una carta. ¿Sí? Cuando hablo de mí mismo, utilizo el auxiliary do, no el does. Ojo. Pero solo cuando hablo de yo el, mismo. De yo mismo. El does utilizo en tres casos, students. Eso tiene que aprenderse. El does yo solo utilizo en tres casos. Cuando hablo de un él, cuando hablo de un ella, y cuando hablo de una cosa, ¿ok? El does solo utilizo cuando hablo de un él, de un ella o de una cosa. Punto. Solo ahí utilizo does. Estos tres, él, ella o una cosa, o, que es un eso o esa, se llaman terceras personas del singular. Pregúntele al profe Eduardo. Esos son los singulares y plurales de los personal pronouns. ¿Ok? Que en inglés, en español son los mismos. Vamos, let's go. Ahora vamos a hacer uno sobre un él, un ella o una cosa. Y voy a decir un él que sería Fred. Fred. Fred es el nombre de un hombre y es uno solo. Estoy hablando de un él. Por lo tanto, es tercera persona y una acción puede ser trabajar. Y digo work.
como es tercera persona, es un él, digo works. Fred works. Tenga la bondad de pintar esa S para que no se olvide que la puso ahí. Porque Fred es un él. Fred works very hard. Fred works very hard. ¿Qué dice ahí? Fred está trabajando. No dice, ¿dónde dice está? ¿Fred qué? Fred. ¿Cuál es el verbo work? Trabajar. Trabaja. Entonces, Fred. Trabaja. Muy. Trabaja muy duro. Perfecto. Fred trabaja muy duro. Miren, students. Fred es un él, ¿verdad? Es un él. Como es un él, yo digo works. Works very hard. Lo mismo va a pasar el momento que yo quiera decir que Fred no trabaja muy duro. Fred, ya no utilizo don't. Fred, ¿qué utilizo? Does. Exacto. Does works very hard. Negativa, digo doesn't. Doesn't es la unión de does más not. Fred doesn't, ya no pongo works, porque ya está does. Por lo tanto, Fred doesn't work. Work, no se work olvide, very hard. Work very hard. Very hard. Muy duro. Fred doesn't work. No trabaja muy duro. Doesn't. Aquí estoy expresando que Fred es uno solo, una tercera persona. Fred doesn't. Y aquí ya no pongo la S como puse acá, que no hay auxiliar. Fred doesn't work very hard. Fred no trabaja muy duro. Doesn't, tercera persona, porque es él. Copy, please. Finish, teacher. Okay. Finish, teacher. Finish, teacher. Finish, teacher. Finish, teacher. La última, students. La última. Y ponemos, ahora vamos a hablar de una cosa, una sola cosa, por lo tanto también es tercera persona. Y voy a decir, lápiz. No, la pizza. Ay, estoy poniendo en español. Pizza smells, smells con S, porque hablo de una sola cosa. Smells. Pizza smells, ¿cómo podría oler? Delicious. Delicious. Pizza smells delicious. La pizza huele delicioso. Delicioso. La pizza huele deliciosa. Estoy hablando de una sola cosa, por lo tanto he puesto smells. Con la S. Ahora, si la quiero transformar en negativa, ¿cuál será el auxiliary que voy a ocupar? ¿Don't o doesn't? Don't. Doesn't. Perfect. Doesn't. Doesn't es para terceras personas, como Fred y como pizza. Es decir, usted se va a dar cuenta fácil. Es cuando en la afirmativa utilizamos ese, pues en la negativa significa que vamos a utilizar doesn't. Ok, entonces digo, pizza doesn't. Doesn't. ¿Vuelvo a poner smells con S o solo smell? Solo smell. Solo smell. Ya pusimos en doesn't. Perfecto. Muy bien. Esos son los niños que están atentos. Solo pongo smell porque ya pusimos doesn't. No, sí, ya pusimos. Poner tercera persona en el verbo. Pizza doesn't smell delicious.
La pizza no huele deliciosa. La pizza no huele deliciosa. Pizza doesn't smell delicious. Y volvemos a pintar donde detectamos tercera persona. Third person. Doesn't smell. Finish teacher. Ya, nos vamos a quedar ahí en lo que respecta a materia. Esa hoja me la va a dejar con el espacio que queda y después de esa hoja, en la hora de texto, en una nueva hoja, en la new page, usted va a hacer lo siguiente. Pay attention, please. ¿Dónde está? Aquí está. En la hora de texto yo le voy a mandar esto a sus correos. Apágueme los micrófonos, please. Eso. Esta es la primera lista de verbos que tenemos, que vamos a tener. Verbs list number one. Si usted desea, lo imprime. Y si usted no desea imprimir, lo copia. ¿Quién está hablando? Jesús Fernández. ¿Por qué se pone a cantar o se pone a hablar en vez de atender? Después los deberes no se entregan como se debe. Pay attention, please. Esto yo le voy a mandar a su correo. Como tareas de Irukai. Si usted desea, lo imprime. Si desea y puede, lo imprime. Luego de que esté impreso, por favor, escribe con espero. Yo no quiero esto a computadora. Le de poner cero como si no hubiese trabajado, porque le estoy explicando ahora. Tiene que ser lo que yo hice en la primera. ¿Qué hice yo en la primera? Primero, ¿quién está hablando? Primero, puse un gráfico. El verbo es responder. Entonces yo puse a alguien respondiendo yes. Luego, en simple past, el pasado simple que lo vamos a ver luego y necesito que usted aprenda, está answered. Y el infinitivo, es decir, el verbo se dice answer. Answer es responder. Entonces, repito tres veces. Como ya le mando escrita una, usted solo tiene que hacer dos. Answer. En pasado, answered. Y pongo el gráfico. Espérame un ratito, José Luis. Después, así como yo hice la primera, usted me va a hacer las otras nueve, son nueve más. Arrive. En pasado, arrived. Y aquí me pega el gráfico. Si arrive significa llegar, significa que usted me va a dibujar o pegar una persona llegando. ¿Sí? José Luis Hidalgo. Pregunta. Tenemos que escribir tres veces nosotros mismos. Dos veces más porque la primera ya está escrita. Ya, y si queremos, podemos dibujar. Si usted desea, dibuja, si usted desea, pega. Matías Calderón. Gracias, profe. Si imprimimos, le tenemos que pegar en el cuaderno, ¿cierto? Si le imprime, lo pega en el cuaderno y si no, lo copia en el cuaderno. Y eso lo tenemos que subir al Irukai o al portafolio. Yo ya le voy a poner en el Irukai. Eso me hace hoy, ¿de acuerdo? Lo único que usted puede hacer bajándose del internet y pegando es el dibujo. Si usted desea, lo dibuja. Si usted desea, lo pega desde el internet. Pero las palabras tienen que ser a mano, no a computadora, ¿de acuerdo? Tiene dos opciones, pegue los gráficos, imprima y trabaje. La otra opción es copie en el cuaderno.
Y la otra opción es imprima, luego dibuje y trabaje. ¿Sí? Es decir, esto yo lo quiero a mano. Las palabras. ¿Por qué? Porque esa es la manera en cómo se va a ir aprendiendo los verbos. Esta es la primera lista de varias listas que vamos a tener. Por eso le mando solamente 10. ¿De acuerdo? Matías. Sí, ya, se me olvidó bajar la mano, profe. Ah, ya. José Luis. Hey, profe, ¿y qué podemos dibujar en llegar? Ese no lo entiendo. Tal vez una persona con una maleta llegando del aeropuerto. ¿Sí? Llegando a la o alguien entrando a la casa. ¿Sí? Ah, ya. Eso es llegar. Arrive. Listo, my dear students. Váyase a recreo. Yo ya voy a subirle la tarea para que usted la tenga lista y la trabaje. Bye bye, teacher. Bye bye, teacher. Bye bye. Bye bye, teacher. Bye bye, teacher. Bye bye, teacher. Bye.